Hace unas semanas tuve un debate con una persona acerca de algo que dije en uno de mis videos. Empezó como algo simple, amistoso, pero derivó en una gran discusión. Para hacerla corta, terminó siendo un completo desastre que no benefició a nadie. Pero, ¿por qué empezó este debate? ¿Por qué terminó la discusión? Bueno, en realidad fue por un choque de ideas, y el argumento mío era bastante simple de entender. Los lagers tienen ventaja. El primer paso para saber si tenía razón era poner a prueba mi idea. Mandé un mensaje en mi Discord preguntando a la gente que si quería participar en un video. No les dije de qué sería para que no se sugestionara. Básicamente lo que iba a hacer para probar mi argumento era pelear contra la misma persona dos veces, una con lag y otra sin lag, y después les preguntaría cuál combate les pareció más difícil. En el servidor en el que estaba, Minegol, tengo un ping de aproximadamente 50-60, entonces tuve una super idea para poder replicar el ping de alguien que vive muy lejos del host. Con esta técnica maestra podría emular unos 200 a 300 de ping, perfecto para las demostraciones. Ok, empecemos. Total de combates 26, personas testeadas 13. De las 13 personas testeadas, 6 dijeron que era más difícil sin lag y 7 dijeron que era más difícil con lag. Los resultados parecían bastante balanceados, pero hay variables como que en el primer combate la gente no sabía mi estilo de pelea, la gente tenía pings de instintos, cuando grabo se vuelve muy difícil mover la cámara con precisión. Creo que esto es por la configuración del OBS. La experiencia de los jugadores no es la misma, algunos saben jugar mejor contra laggers y otros saben jugar mejor contra pingers. Estoy acostumbrado a jugar con un ping bajo, no con uno alto, así que mi estilo de pelea no es el más adecuado para alguien con un ping alto. Estas variables hacían más difícil sacar una conclusión. Como curiosidad 1, algunas personas se dieron cuenta que algo estaba mal. Y como curiosidad 2, cuando tenía lag, fui capaz de dar un golpe de 9 bloques, según el anti-cheat del servidor. Decidí cambiar el enfoque. Empecé a jugar con lag por muchas horas en distintos servidores, para tener un punto de vista más desarrollado, y estas fueron mis conclusiones. Empecemos por cómo funciona el knockback. Esto es algo que probablemente ya sabes. Al golpear con sprint causarás knockback en el rival. Esto es la base del PvP. Es lo que nos deja hacer combos en el oponente, si es que no contamos... Bueno, ¿y por qué esto es importante? Pues porque aquí está la mayor diferencia entre las personas con ping bajo y las de ping alto. Entre más ping tengas, más tiempo te tomará recibir el knockback, y esto es la mayor ventaja que se puede tener. Sí, ventaja, no desventaja. Pero veamos más en profundidad por qué digo esto. En el reciente video que hice sobre cómo mejorar en PvP, hablé sobre una técnica, el Punish Crit. En resumen, lo que tienes que hacer es dar un crítico usando el knockback que recibes. Si tienes lag, tomarás knockback después, dándote más tiempo de reaccionar para hacer el Punish Crit, haciéndote una máquina de fabricar críticos. Otra
Otro punto importante es que al tomar knockback atrasado es más difícil que te conveen. Ojo, más difícil, no imposible. ¿Por qué? Al tomar knockback atrasado puedes hacer un trade o intercambio. O sea que cuando te peguen, tú pegas de vuelta y después te hará el knockback, haciendo que sea más difícil hacerte un combo, porque mientras no falles tu golpe, podrás hacer un trade y empujar al rival. Quiero que veas estos dos clips e intentes notar la diferencia. Si eres perspicaz, te darás cuenta que en el caso del ping bajo, da la impresión que el rival golpea más rápido, y en el caso del ping alto, parece que tomo menos knockback. Si no me crees, puedes volver a mirar los clips. Incluso cuando tengo lag, soy capaz de saltarle en la cara. Estas son las diferencias más notables, pero estoy seguro que entre más tiempo mires y analices, podrás notar más y más diferencias. Si encuentras otra diferencia, no olvides compartirla en los comentarios. Los clásicos teleports. Cuando tienes el lag suficiente, quizás no te des cuenta, pero estás haciendo pequeños teleports, o grandes teleports si tienes un ping muy alto. Esto es una ventaja, sobre todo por cómo es el PvP 1.9. Solo tienes un golpe cada tiempo, y cada golpe es muy importante. Si fallas uno, probablemente perderás, y golpear un objetivo que se mueve de forma tan errática e impredecible no es nada fácil. Otra cosa que también se menciona mucho son los golpes de espalda, y no, no son hacks. La mayoría de las veces. Esto es algo bastante común, muchas personas lo han visto. Desde el punto de vista de un lagger, el golpe que dio no fue nada del otro mundo, pero la otra persona ya está yendo al Discord a reportar. Si tienes lag, no solo tú tomas knockback después, el enemigo también, aunque no de forma tan significativa. Es lógico pensar que si tus ataques tienen delay y tú tomas delay después, está balanceado. Sin embargo, no es la misma cantidad de delay. El retraso que tomas si eres lagger sigue siendo mucho. Como los golpes también tienen delay en el enemigo, ocurre algo parecido que en el ejemplo de los Punish Crit. Tienes más tiempo para reaccionar y conectar un combo. Relacionado a lo que dije antes, las personas con más lag pueden pegarte más lejos. Piénsalo así. Un lagger da un golpe, el oponente se mueve hacia atrás y luego el golpe se registra, dando la impresión de que pega desde muy lejos.
Estas fueron las conclusiones que tuve después de jugar muchas horas con lag, además de las ideas preconcebidas que ya tenía después de jugar tanto tiempo PvP. He oído a gente decir que la nueva armadura de Netherite soluciona todos los problemas que hay en diamante por el lag. Es natural pensar eso, ya que tiene knockback reducido, volviendo los combos muy difíciles de hacer. Sin embargo, ese no es el caso. Verás, algo que aprendí mientras jugaba con lag es que tienes que jugar de forma distinta a como lo harías si tienes un ping bajo. Debes usar menos strafe y confiar más en los críticos. ¿Te suena familiar? Así es exactamente como se juega el PvP con Netherite, solamente saltando la mayoría del tiempo, que ojo, que solamente sea saltando no significa que sea fácil. Es mucho más difícil tener una mira estable en un oponente que use Netherite. En diamante, cuando le das un golpe al enemigo, este se detendrá y tomará el knockback, dándote más tiempo de ajustar la mira. Pero en Netherite esto no pasa. Bueno, el caso es que, si bien es cierto que tomas mucho menos knockback con Netherite, no eres 100% inmune. Hay una probabilidad de que sí te logren empujar. Y de aquí viene el por qué el Netherite no arregla por completo el problema de los laggers. De hecho, en mi opinión, lo vuelve aún peor. Estos pequeños empujes que haces en Netherite son muy importantes. Son los que te dejan quitarte al rival encima cuando te está cagando críticos. Y si el rival toma knockback atrasado, se vuelve mucho más difícil. Es muy complicado ganarle una guerra de críticos a un lagger. Y eso es básicamente lo que son los combates con Netherite. Otra cosa importante que quiero mencionar es que no todos los lags son buenos. Si tienes más de 350 de ping, se vuelve muy difícil jugar. Yo a lo que me refiero cuando hablo de lag es a un ping que va desde 150 hasta 250. Si tienes más, te puedes empezar a congelar, los rivales empiezan a teletransportar más, el servidor te puede kickear por exceso de paquetes, etc. No es un entorno ideal para hacer PvP, pero mientras te puedas mover, deberías estar bien. Quiero responder unas cuantas preguntas que pueden surgir a raíz de este video y que muchas personas podrían tener. Yo tengo un ping bajo y le puedo ganar a los de ping alto. Yo tengo ping alto y les puedo ganar a los de ping bajo. Hay algo importante que se necesita aclarar. Que tengas ventaja no significa que automáticamente ganarás. Si tienes desventaja no significa que automáticamente perderás. Hay que tener en cuenta la habilidad de cada jugador, así como su experiencia. Puede que con un ping de 100 le hayas ganado a alguien de 250, pero eso realmente no significa que no hayas tenido desventaja. Solo significa que eres un mejor jugador. Yo juego mucho con lag y no me puedo mover. Como dije anteriormente, no todos los lags son buenos. Yo creo que el lag que da ventaja va desde 150 a 250. Yo siempre he jugado con lag y no siento que dé ventaja. Es difícil tener una perspectiva completa cuando has jugado con lag desde siempre. Yo desde que empecé a jugar con lag, no notaba nada extravagante o obvio a simple vista. Sin embargo, después de analizar ciertos clips y volver a jugar con un ping bajo, se notó una clara diferencia. Otra cosa muy importante, me di cuenta que cuando el oponente también tenía lag, se nivelaba bastante todo. No notaba que tuviera ventaja. Lo más probable es que también te hayas enfrentado a gente de un ping similar, y por eso puedes llegar a creer que nunca tienes ventaja. Yo me refiero a que tienes ventaja sobre gente que tiene un ping más bajo, no contra gente que tiene un ping similar al tuyo. Eso explicaría el por qué el experimento inicial fue balanceado. Algunas personas están ya acostumbradas a pelear contra gente de ping similar. Entonces, ¿por qué seguir jugando? Porque es divertido. No me malentiendan, este video es meramente informativo. No quiero que nadie se tome esto como un ataque. Muchas personas tienen buen internet, pero viven lejos del host. No es su culpa. La culpa es directamente de Mojang por no equilibrar bien su juego. Pero incluso asumir eso sería un error, porque Minecraft no fue hecho como un juego PvP competitivo. Minecraft es un sandbox survival y con un poco de PvP añadido. No es un eSport, por lo tanto no hay que tomárselo como tal. Y después de hacer toda esta investigación, mi postura en realidad sí cambió un poco. Los laggers tienen ventaja, pero solo contra personas con un ping bajo. Un gran porcentaje de la gente que ve mis videos no está suscrita, así que si te gusta mi contenido, considera suscribirte. Y en caso de que se os olvide eso como yo, te recuerdo que existe un botón para indicar si un video te gustó o no. Apreciaría mucho tu apoyo. Nos vemos.